Thank you.
Vale. Vale, muy bien, pues son las 10, así que empezamos. Buenos días, buenos días a todos y a todas los amantes del café, a amigos de Cafés Baqué, a todo aquel que quiera interesarse por el mundo del café y aprender cada día un poquito más. Y bienvenidos a un nuevo curso, a un nuevo curso, en este caso mucho más sencillo, más dinámico, no tanta teoría ni tanto conocimiento, datos que hemos estado aportando estos últimos días, sino que en este caso lo que vamos a hacer es algo bastante divertido que son recetas. Vale, desde hace ya bastante tiempo nos estáis pidiendo recetas y hoy, bueno, estáis pidiendo siempre en los cursos cómo mejorar algún tipo de recetas, cómo hacer o cómo hacer variantes y hoy va a ser de eso. Nos vamos a dedicar a jugar con el café, a ver cómo transformar ciertas recetas ya conocidas en algunas variantes que podríamos llegar a presentar o a preparar en nuestros locales. Y hacer algo diferente, sobre todo además que ahora, además de cara al fin de semana, pues podamos trasladar a nuestro hacer cosas más divertidas y estos días pues poder hacer algo diferente en casa también, aparte de nuestro local. Bien, lo dicho, como en el resto de días, me presento, me llamo Alex Rodríguez y nos tenéis a mí en este sitio, en esta posición, frente a vosotros. Y a nuestro compañero Raúl Pérez, nuestro formador barista de Cafés Baqué, que veréis ahí como formador, exactamente como acabo de decir, como formador barista de Cafés Baqué. Os irá respondiendo a todas las preguntas que vayan surgiendo. Hoy quizás, pues bueno, pues evidentemente las preguntas van a ser más relacionadas con y esta receta si la hago de esta forma o si le echo este otro tipo de elemento que tal quedaría. Bueno, pues iremos jugando, iremos respondiendo a eso. Que será menos técnico que otros días, pero que seguro que Raúl os va a poder y os va a surgir ideas, os van a surgir preguntas y Raúl os va a poder ir solventando todas esas dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de esta hora y pico, casi 2 horas que estaremos haciendo diferentes recetas. ¿Vale? Hemos pensado en hacer recetas sencillas, ¿vale? Hemos pensado en hacer cosas que podamos hacer todos los días en nuestras cafeterías o en nuestros establecimientos, e incluso en casa, que podamos hacer sin tener nada demasiado complicado. Hemos estado desarrollando durante años también, pues para diferentes mercados, otro tipo de cosas más elaboradas, recetas más elaboradas o planteamientos de incluir ingredientes un poquito más descabellados, ¿vale? Iremos mencionándolos. Están pensados en el día de hoy, muchas bebidas van a ser calientes, aunque se puedan hacer en frío. Y es verdad que seguramente otros días pues, podremos incluir bebidas que tengan donde podamos jugar con hielos o más con bebidas más frías y podamos jugar con otro tipo de elaboraciones. Hoy van a ser sobre todo calientes o templadas, ¿vale? Muy bien. Una cosa que queríamos comentar, hoy jugaremos todos, ¿vale? Vamos a poner un reto, luego lo volveré a repetir, pero vamos a poner un reto en el que vamos a jugar con os propondremos hacer un juego y desde vuestras casas que nos lancéis un reto que os lanzaremos que mostréis un poco vuestras elaboraciones de algo que luego os avanzaremos. Y con eso jugaremos, haremos un sorteo de una Chemex.
¿Vale? Os adelanto, luego os enseño. Muy bien. Lo dicho, vamos a hablar, lo primero de todo, como todos los días, de la base, ¿vale? Hoy no vamos a hacer una parte teórica, va a ser todo práctica, va a ser todo hacer elaboraciones y vamos a trabajar en relación a cómo tiene que ser ahora mismo, volvemos a repasar cómo tiene que ser la base. Estamos hablando hoy de sistema expreso. El miércoles estuvimos jugando con diferentes elaboraciones que eran todo lo que no tenía que ver con expreso, aunque hay muchas más, pero bueno, hoy jugaremos con base expreso o podemos usar en casa la cafetera italiana, podemos usar una cafetera de cualquier tipo, por todas esas recetas se pueden hacer igual, pero bueno, como lo que siempre hemos hecho ha sido orientar estos cursos, sobre todo para nuestros clientes, de la parte de hostelería, lo que vamos a hacer es jugar con estas herramientas, ¿vale? Aunque luego las podamos aplicar en otros espacios. Muy bien. Lo que decía, vamos a jugar un poco. Lo primero de todo, a ver qué necesitamos o qué estamos buscando cuando estamos hablando de la base del expreso, ¿no? La base de la receta. La base de la receta tiene que ser eso, tiene que ser el expreso. Lo que tenemos que hacer es siempre hacer una receta donde el café se encuentre. Y para que se encuentre, lo que necesitamos es que la calidad de ese expreso sea perfecta. Y para que sea perfecta, siempre los parámetros que tenemos que conseguir son siempre, siempre muy, muy similares. Es decir, sacar entre un 18-22% de solubles que tiene el grano, que son los buenos, y llevarlos a la taza. Y la próxima semana, el martes y el jueves, el martes os he avanzado ya, que haremos el curso Barista 1, otra vez, como hicimos la semana pasada, lo volveremos a hacer y volveremos a solventar diferentes dudas. En esta pasión lo dejaremos colgado, como estamos haciendo los últimos días. Y en el Barista 2, y esto no lo hemos hecho online todavía, nos meteremos más a ver qué es eso de ese 18-22% de solubles que son necesarios para un café. Los mediremos cada uno de los solubles o cada una de las necesidades que tengamos cuando hablamos de este café tiene todo lo que yo necesito de una extracción o no lo tiene. Entonces veremos un poco con números, veremos cómo analizando un líquido y otro, una taza frente a otra, una está bien trabajada y otra no, y no lo diremos simplemente por creo que, sino que no dando nuestra opinión, sino que lo que haremos será jugar, hacer extracciones y contabilizar esas extracciones, es decir, analizarlas y ver qué parámetros nos está dando. Bien, eso es para la semana que viene, pero hoy la base es hacer bien el expreso y luego combinarlo con diferentes ingredientes. Entonces, vamos a empezar con esa parte, el expreso. El expreso, como ahora es cuando tendría que, si estuviésemos en una clase presencial, preguntaros cuál es las necesidades de un expreso, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Mientras yo lo voy elaborando, vosotros le vais poniendo en los comentarios, le decís a Raúl cuáles son los parámetros ideales para un expreso, sin entrar en TDS, sin entrar, pero qué tiempos, qué más o menos codosificaciones y qué cantidad de líquido tengo que hacer de extracción, ¿vale? Vamos a ver. Yo voy haciendo una extracción con todos los parámetros que hemos estado viendo estos días y vais discutiendo vosotros. Muy bien. Vale, limpiamos, como siempre. Limpiamos siempre los dos filtros, tanto este como el siguiente. Vamos a dosificar. ¿Vale? Una dosis adecuada. Prensamos siempre lo más horizontal, con una firmeza adecuada para que el agua se distribuya por todos los puntos. Pulsamos siempre, esto siempre lo vamos a recalcar, vamos a hacer una extracción, ¿de acuerdo? Y vemos cómo cae. Vamos a enseñaros. ¿Cómo está siendo esa extracción? Os estoy dando una respuesta ya, ¿eh? Os estoy dando una respuesta. Y esto es la base de lo que vamos a trabajar, de lo que trabajamos siempre, ¿vale?
siempre, siempre, siempre nuestra base tiene que corresponderse con una extracción adecuada. Bien, no sé si habéis visto, habéis comentado. Voy a ver si puedo ver vuestras respuestas. Que ya veo que hay gente aquí conectada. Vale. Bueno, ya veo que hay unas 40 personas. Se irá sumando gente a lo largo de la mañana. Y bueno, lo que haremos será ir respondiendo un poco a todas vuestras dudas a través de Raúl, como decía, y seguramente a ver quiénes ahora habéis acertado, ¿vale? No puedo leer ahora mismo vuestras respuestas o vuestras conclusiones de cuáles son los parámetros, pero bueno, los voy avanzando ya, ¿eh? Quien no lo haya dicho, ya es tarde, pero tenemos que ir avanzando. Entonces, os comento un poco. Siempre lo comentábamos en el Barista 1, lo hemos comentado todos los días, en un expreso, los parámetros ideales en nuestro día a día, ¿eh? Sin entrar a analizar gota a gota los solubles con un refractómetro ni con nada similar, sino que sí que podemos, sin llegar a tanto, ver un poco qué es lo que necesitamos para un espresso. Siempre unos 30, bueno, de 25 a 35 mililitros sería lo ideal, ¿eh? Hablaríamos de una extracción de esas cantidades en torno a unos 20 a 30 segundos, ¿vale? Siempre solemos decir muchas veces para poner ese punto medio, pues 30 mililitros en unos 25 segundos. Cuando tenemos una extracción de ese tipo, con esa caída de cola de ratón, con esa caída continua, con sin goteo, evidentemente imitando ese chorrazo a veces que cae pum para adelante del portafiltros, lo que estamos buscando es eso, que el agua tenga el tiempo suficiente para extraer lo positivo de ese café. Y para conseguir eso, sí que necesitamos que más o menos está medido con esas variables, donde yo estoy trabajando en función del tipo de café, pues con 8 gramos, con 9, más o menos estoy trabajando con esas, para cada taza, con esas variables, a veces menos, a veces o a veces más, depende del tipo de café que estéis trabajando, pero esas son las necesidades que tenemos, los parámetros que tenemos mínimos para poder extraer bien los solubles necesarios para hacer una buena bebida. Esa es la base. ¿Vale? Os lo he puesto tanto en taza más grande, lo voy a enseñar ahora. Se nos lleva un rato, ¿eh? Se ha abierto un poco la crema, no os asustéis porque ahora en la pantalla grande veremos cómo, bueno, pues ya veis en una taza de café con leche hasta dónde llenaríamos. Esta ya se ha abierto un poco. Y cuando hablamos de cantidades, hablamos de. Fijaros, 30 y la crema está en torno a los 35, ¿vale? 30 estaría, 30 y poco estaría, se vea un poquito aquí el líquido, 30 y poco estaría el líquido. Vale, esto es lo que tenemos que buscar cuando hablamos de una extracción de un espresso, ¿vale? Esto es lo que tenemos que buscar. Y a partir de ahí ya podemos hacer lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a entrar en eso, en elaboraciones. Aquí en la pantalla os he puesto, bueno, esta es la portada del curso de hoy que veréis y os pondremos en nuestra página web. Vuelvo a lo de siempre, ¿eh? Página web, ponemos, veréis nuestros cursos, iremos subiendo este tipo de presentaciones y podréis descargarlas. Página web en la que vais a, en la parte de Rincón Barista, vais a encontrar estas presentaciones. Otra cosa muy importante, vais a encontrar siempre una cosa que me gusta recalcar, ¿eh? Nosotros ya llevamos colgando vídeos de cada elaboración por separado, lo que hicimos, por ejemplo, bueno, todo lo que hicimos en Barista 1 por separado, cómo regular molino, cómo emulsionar leche, cómo hacer un latte, cómo hacer sistemas brews, una V60, un Aeropress, bueno, todo esto por separado y bien fragmentado, lo podéis ver a través de nuestra página web en cafesbaque, en baque.com y en la parte de sección de Rincón Barista. Siempre que queráis consultar, podéis ir ahí y ahí está, pues eso, nuestra documentación, lo que os podemos aportar y siempre de forma gratuita, entrando en baque.com podéis verlo. En el caso de los vídeos o lo que estamos haciendo online, tenéis estas presentaciones, ¿vale? Y bueno, consultadla siempre que queráis. Bien,
vamos a ver qué elaboraciones vamos a hacer. Como os decía, va a ser sobre todo práctica y vamos a jugar con cappuccino, con los diferentes tipos de cappuccino que existen. Veremos un poco qué existe o qué nos encontramos en muchas ocasiones. Flat white, ¿qué es eso de flat white que empezamos a escuchar cada vez más? Una cosa muy importante, vamos a hacer no los originales, en algunos casos sí, pero sí que vamos a jugar mucho con las variantes que más nos demandáis o que más se están vendiendo, que más se requieren, para ver un poco, porque claro, ahora vais a ver, pues café bombón original, por ejemplo, que vemos más abajo, ahí tenéis latte macchiato, el latte con caramelo, mocha, latte bombón. Bueno, el bombón originalmente no lleva leche, pero hoy le vamos a añadir un poquito de leche por encima, ¿vale? Sobre todo la espuma de la crema de la leche que vamos a generar. Café vienés y luego piruleta, ¿vale? Piruleta, bueno, lo hemos puesto en ese nombre, se lo puso una alumna nuestra, Natalia, que ganó un campeonato de baristas con esta bebida, ¿vale? A la que saludamos desde aquí y que nos ha ayudado siempre muchísimo, con la que hemos colaborado muchísimas veces. Lo haremos de otra forma, un poco nuestro estilo, pero bueno, piruleta un poco porque con la combinación con uno de los ingredientes que tiene, no voy a adelantar, pues tiene ese toque dulce que nos recuerda a veces a la piruleta. Vale. En el caso de estas preparaciones, vamos a usar siempre una base y lo que hacemos es, nosotros vamos a jugar con diferentes versiones, ¿vale? Lo digo porque la primera de dos, si os la pongo ya, es esta, ¿vale? Cappuccino, clásico, con sirope. Bueno, aquí podríamos ampliar más y decir una cosa que es muy, 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 os lo vuelvo a poner, pero es muy habitual o muchas dudas que nos suele surgir acerca del cappuccino. Bueno, ¿el cappuccino cómo es? Hay muchos tipos. Aquí sí que es verdad que originalmente, digamos que podríamos decir que, y sobre todo lo conocemos a través de nuestra, de campeonatos que habréis visto. Algunos habréis visto campeonatos de baristas donde viene un cappuccino y de repente dices, ostras, no le ha echado cacao, no le ha echado canela. Bueno, esas son versiones, pero el puro, el clásico, debería de ser eso. Debería ser un espresso y luego leche, donde hay una parte, más o menos de un centímetro y pico, un dedo se suele decir, que más o menos es la crema que hemos generado de esa emulsión. Todos los que sea un cappuccino puro o el original frente o el clásico frente a los otros, ¿cuál es mejor? Aquí por gustos. Cada región se basa un poco más en un gusto o en otro. Aquí vamos a hablar un poco de qué vamos a encontrarnos en cada una de las extracciones y vamos a jugar un poco con eso, ¿vale? Vamos a hacer varios, cada uno lo vamos a hacer de una forma diferente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a jugar con, por ejemplo, vamos a empezar con dos extracciones en espresso, los parámetros siempre esos 25 segundos aproximadamente, unos 30 mililitros de extracción, y nos vamos a encontrar con que, bueno, jugaremos con la parte de la base siempre será la misma y luego iremos añadiendo, pues en algún caso cacao, en otro caso sirope. Bueno, luego ya ahí os dejamos a cada uno que juguéis como queráis. Nosotros siempre decimos, oye, el original es este, pero luego te puedes ir a otro tipo de extracciones. Vale, nos vamos a ir a ese tipo de extracciones. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es esto. Y además, con esto vamos a hacer un reto, muy interesante. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer dos extracciones, voy a usar dos tazas que no hemos usado hasta ahora estos días, ¿vale? Y estas tazas, además, tenemos que agradecer a unos amigos que nos las han regalado, unos amigos de Epic. Repetimos siempre el mismo proceso, la dosificación, limpieza, dosificaciones aptas. Vamos a trabajar una prensada lo mejor posible, más uniforme, sin cuestas, sin ningún tipo de problemas que nos pueda encontrar. Y después vamos a hacer la extracción, como decíamos antes. ¿Vale?
Muy bien. Ahí tenemos la extracción. Perfecto. ¿Vale? Como os decía, vamos a emulsionar ahora, como hemos hecho el resto de días, siempre jugando con una... vamos a coger la jarra de leches, siempre jugando con el vaporizador, como hemos estado comentando todos estos días. En el resto de vídeos, de hecho, hay un vídeo dedicado solamente a emulsión de leche y a latte, por lo tanto podréis consultarlo cuando deseéis. Y vamos a poner, voy a poneros una pantalla más grande. Ahí tenemos, como siempre, vamos a hacer el gesto de siempre. Siempre purgamos, limpiamos bien. Esto tiene que estar perfecto siempre, ¿de acuerdo? Siempre. Es vital la de contaminaciones cruzadas que existen por no hacer esto correctamente. ¿De acuerdo? Ponemos solamente la punta del vaporizador, vamos a darle volumen. Bajamos, bajamos. El otro día, el resto de días, hemos estado hablando de emulsionar siempre hasta unos 60, 65 grados, ¿vale? Fijaros que la mano la tengo puesta hoy en la jarra, no tengo puesto el termómetro, luego si queréis lo ponemos, pero ya me he empezado a quemar y he empezado a percibir que ya tenía que a los 3 segundos quitar la mano, esperar 3-4 segundos más y parar en ese momento. Más o menos estaremos en torno a los 60 grados, ¿de acuerdo? Y ahora, como decíamos el otro día, jugaremos con esta jarra de leche en la que siempre, siempre vamos a tratar de... Voy a poner la cámara para que podáis ver además cómo dibujamos desde arriba la cámara pequeña. ¿Cómo dibujamos desde arriba? Como siempre movemos la jarra. Siempre nos quitamos a otra jarra inclinada, como decíamos el otro día, un chorro de crema para tratar de equilibrar las dos tazas de forma parecida o similar. Cogemos la otra taza, ponemos en grande ahora, para que podáis verlo un poquito mejor en la pantalla principal. ¿Vale? Cogemos la taza y vamos a verter la leche con primero líquido. Manchamos un poco, ¿vale? Vamos a buscar el corazón, ¿vale? Movemos un poquito y cortamos hacia adelante. Vale, aquí tendríamos... Oye, pues las tazas de Epic, la verdad es que funcionan muy, muy bien para jugar con todo esto. Vale, tenemos uno a un lado, pero vamos a volver a jugar con lo que nos había sobrado. La otra la hemos dejado ya vacía, hemos vuelto a verter poco en la principal. Y ahora vamos a hacer una cosa, que era la versión de cacao. Vale, en la versión de cacao hay gente que le echa cacao después de el vertido de la leche. Lo que vamos a hacer hoy es jugar al revés. Vamos a jugar con la leche cayendo encima del cacao en este momento. Líquido, vamos a dar un poquito más. Líquido, nos vamos al lado opuesto y aquí, pam, 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 cortamos hacia adelante. ¿Veis cómo queda, no? Más marcado con el cacao. Vamos a presentarlo con esta vajilla que nos han preparado tan chula. Fijaros cómo queda. Y algo así, y esto es básicamente un cappuccino clásico, y en este caso un cappuccino donde le hemos añadido caca. Bueno, que tendríamos con el de sirope. Ahora volveremos a hacer, vamos a hacer el juego este, el reto, vamos a lanzar ya el reto que os decía, donde vamos a jugar con esto. Y en ese reto vamos a añadir, en uno de ellos añadiremos sirope, ¿vale? Bien, dejo estas dos aquí a la vista y mientras
Vamos a volver a repetir. Cappuccino clásico, y en este caso, en vez de hacer con cacao, haremos con sirope, por ejemplo, y decoraremos un poquito. Lo vamos a hacer con nuestras tazas de orgánico, porque además a quien gane el reto, bueno, a quien gane el reto, a quien salga ganador del sorteo de este reto que vamos a lanzaros, le regalaremos un juego de tazas de orgánico con esa Chemex que os decía hace un momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a coger la leche de fría, en este caso. Siempre una cosa muy importante, ¿eh? Estamos en nuestro negocio y mucha gente dice, joder, es que si me sobra no puede sobrar. Tiene que sobrar lo mínimo, por supuesto. Decíamos el otro día, tenemos que jugar con lo mínimo de leche para que nunca nos sobre y nunca... Pero bueno, si sobra, bueno, aquí habéis visto que hay sobrado un poquito, casi nada, pero... Lo que vamos a hacer es coger leche fría, le vamos a añadir hasta, como siempre, la altura que requiere, un poquito más vamos a necesitar. La vaca la tengo aquí al lado, así que he ido por otra jarra. Vale, tenía leche fría ahí en la nevera y ya podemos volver a trabajar. Volvemos a la parte de antes, cogemos el portafiltros, ¿vale? Purgamos. Bueno, antes lo he hecho purgando justo antes de poner el porta, en este caso. Lo importante es que lo hagamos, ¿vale? Siempre. Si os surgen dudas o opiniones o queréis aportar algo acerca de los cappuccinos, con total libertad podéis decirnos un poco cuáles serían vuestros sistemas, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a hacer dos emulsiones, como os decía, con la jarra, perdón, con las tazas, en este caso, que tenemos de orgánico. ¿Vale? Son un pelín más pequeñas, justo estas son un pelín más pequeñas. Vamos a emulsionar como antes. Bien. Siempre, ¿eh? Esto siempre. Esto no me cansaré de decirlo. La de locales que nos encontramos que no juegan correctamente con esa limpieza, se ve además, y un dato muy importante que suelo decir mucho, y está estudiado, está en encuestas que se hacen en el mercado, se hace mucho, el 16% del mercado no pide café cuando ve el vaporizador sucio, ¿vale? Entonces, muy importante, siempre, Vamos a cortar y ¡epa! Y este corazón que nos ha quedado, ¿vale? A ver si lo podéis ver más grande. Muy bien. Vamos a hacer otro. Y en este caso, lo que vamos a hacer es cortar otro corazón hacia adelante. Vale, tiramos hacia atrás. Bueno, se nos ha abierto una ventana, un poco ruido. Vale, cerrada. Tenemos en este caso dos corazones, pero bueno, lo que decíamos el otro día, vamos a intentar decorar. Vamos a intentar decorar, vamos a coger el chocolate que tenemos para decorar, muy bien. Decíamos en el otro día, en el curso del lunes, diferentes versiones de cómo decorar, vamos a coger este por ejemplo. Bueno, imaginaos que en vez de un corazón pues hubiésemos hecho un círculo, que también podríamos haberlo hecho,
y haberlo hecho de esta forma, donde vamos a jugar. Vamos a darle una capa más. El otro día hicimos con dos capas, podemos hacer con un montón, claro. Y aquí, muy importante, siempre mantener limpio el punzón con el que vamos a dibujar con un trapo. Vamos limpiando. Y cortamos hacia adentro también, siempre a poder ser con un punzón de metal. Vale, porque va a resbalar mejor, ¿vale? Evidentemente la presentación de esta capuchino es más bonita seguramente que la que podríamos encontrarnos con otros. Pero también es verdad que tiene otro tipo de elaboración, que el chocolate o los sirupes que utilicemos evidentemente van a incidir bastante en el tipo de sabor que tendremos al final, por supuesto, depende de lo que aportemos. Vale, y vamos a jugar, vamos a hacer el reto. Vale, ¿y cuál es el reto? Muy bien, hemos estado jugando con emulsiones de un vaporizador, de una cafetera profesional, y evidentemente en casa la mayoría pues no tienen cafeteras profesionales en casa con un vaporizador para poder hacerlo. Entonces, ¿el reto cuál es? El reto va a ser coger una taza o un recipiente de la taza, no tiene por qué ser exactamente como la nuestra, si la tenéis, genial, pero el reto va a ser hacer un dibujo como lo que vamos a intentar hacer ahora, de a quién le sale mejor. Vamos a ir colgándolos en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, y en vuestras stories, en vuestras publicaciones, sobre todo colgad en vuestras publicaciones de Instagram y en diferentes redes, siempre, no os olvidéis, poniendo, indicando y etiquetando a Cafés Baqué para poder entrar en el sorteo. Y lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a hacer dos extracciones otra vez, nuevamente, para dos tazas. O, bueno, en este caso voy a hacer una para una taza y voy a hacer una emulsión para, utilizando una herramienta que no sea el vaporizador profesional. Entonces, en este caso, limpiamos el portafiltros. Dosificamos, en este caso es el de 1, dosificamos como siempre de una forma lo más adecuada posible, siempre la dosis que corresponda al café que necesitamos. En este caso lo podéis hacer incluso en cafetera de la italiana, la de cápsulas que tenemos, pues como estas que veis aquí. Vale. ¿Y qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues vamos a coger nuestra cafetera de émbolo que usábamos hace un par de días, que es esta, por ejemplo. Vamos a coger leche. Pues esto, lo bueno que tiene es que podéis hacerlo en frío o calentándola en un microondas o en un puchero un poquito antes. Y vamos a emulsionar de esta otra forma. Bueno, os voy a lanzar además el truco por si tenéis esto y no os sale al principio, ¿vale? Siempre a la hora de emulsionar un poquito arriba, pero luego bajamos un poco y empezamos a emulsionar, o empezamos a subir y bajar la rejilla del cafetera francesa, la cafetera de émbolo, de arriba abajo, jugando, subiendo y bajando, metiéndole un poquito de aire con esa rejilla que tenemos de metal para esta cafetera, y fijaros que no necesito un vaporizador. Otra cosa es como esa la dibujo después, y ahí está el reto. Vamos a intentar ganar ese reto. Vale, ha subido un pelín, lo justo para poder hacer. Vale, esto echamos a lavar. Cogemos la jarra que teníamos antes, tenemos vacía. Cogemos otra si queréis, pero vale, me voy a verter toda la parte de toda esa leche para poder dibujar un poco mejor. En este caso podríamos haberlo hecho con esta, pero bueno, evidentemente si tenéis una jarra pues os ayudará bastante más después a la hora de hacer el vertido.
¿Vale? Vamos a guardarnos aquí algunas y vamos a jugárnosla, ¿eh? Mi reto, a ver si a mí me sale también, que esa es otra. ¿Vale? Vamos a tratar de hacerlo. ¿Vale? Siempre líquido. Vale, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Vale, bueno, a mí me ha salido. A mí me ha salido. Y si no ha salido, os puede salir a vosotros. No hace falta que sea un corazón, puede ser el dibujo que queráis. Podéis hacer lo que queráis, siempre y cuando, bueno, pues el reto está en que nos digáis además cómo lo habéis hecho. Que sea algo diferente al vaporizador habitual que estamos acostumbrados a trabajar. ¿De acuerdo? En este caso hemos usado una cafetera de francesa en la que hemos emulsionado de una forma, digamos, manual, más manual que nunca, en la que, bueno, pues veis que es bastante más sencillo de lo que muchas veces nos han comentado. ¿Y qué va a ir en el reto este? ¿Qué vamos a regalar a quien se apunte a este reto y después gane ese sorteo? Pues esta cafetera es una Chemex que vimos el miércoles en qué consistía este tipo de cafeteras, y un juego de tazas de orgánico que sé que a muchísima gente le gusta y que nos está pidiendo constantemente. Que siempre hemos dicho, evidentemente, que este tipo de vajilla va con para esos clientes que nos estáis comprando el blend de orgánico, pero bueno, pues en este caso, pues te gusta tanto, pues lo que vamos a hacer es Chemex y juego de vajilla para todo aquel que se apunte, No vale solamente, o sea, no es solamente para clientes de hostelería. Cualquiera que se apunte y etiquete en redes sociales a Cafés Baque en Instagram, entra en este sorteo. Vale, lo voy a dejar aquí apartado y seguiremos haciendo combinaciones. ¿Vale? Y seguimos haciendo, voy a separar, vamos a seguir avanzando con la taza o el siguiente bebida que nos vamos a encontrar. Vale, Flat White. ¿Qué es Flat White? Bien. Flat White es una bebida que desde hace ya unos años empezamos a escuchar en algunos locales. Esto nace ya hace años, es otra derivación más, ¿vale? De lo que sería un café latte, un cappuccino. Aquí es... nos encontramos con una bebida que muchas veces va en una taza más grande, pero porque muchas veces un poco más grande, y en algunas ocasiones, depende del país, te puedes encontrar con que ni siquiera va en taza, va en vaso de cristal. En función del territorio, como decíamos antes, tanto en el cappuccino como en el flat white, depende de donde lo pidas, también la forma de trabajar también cambia un poco. Pero una de las cosas que tienen es que la carga de café, el sabor que podemos encontrar de café respecto a lo que sería un cappuccino habitual, suele ser un poquito más presente. Es decir, normalmente no usamos un flat white, para hacer un flat white no usamos un espresso, sino que se suelen usar dos espressos, o en algunas ocasiones, y aquí tengo puesto para que esté caliente, portafiltros, que además, bueno, solemos tener a veces, desnudos, cortados de forma que no haya pérdida, ningún tipo de pérdida de aceite en la salida hacia la taza. Vale, entonces vamos a jugar con esto. Podríamos jugar con esto, podemos jugar con el doble espresso, la taza del porta doble a una única taza, ¿vale? Esto que os enseño a la cámara, a una única taza, o en este caso, como veis, no hay salida y podríamos jugar de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a quitar esto por un lado, voy a dejar en frente. Siempre la térmica del café es fundamental, la térmica de la cafetera y la térmica del grupo. Por lo tanto, si el porta está frío, una de las cosas que vamos a perder es capacidad de solubilidad. Por lo tanto, vamos a perder capacidad de extracción y, por lo tanto, no damos todo lo que tenemos que dar en una taza. Bien, esta es la bebida. Y lo que vamos a hacer es realizarla, como decíamos antes, pues con las mismas características o con características muy, muy, muy similares.
Vale, vamos a hacer todos los pasos que hemos estado haciendo constantemente. En este caso, lo que vamos a hacer es usar el porta. En este caso voy a usar este, pero podéis usar perfectamente el de siempre, ¿eh? El porta doble. El doble, ¿eh? No hagáis con el simple una extracción más larga, porque eso, como hemos visto en el barista 1, volveremos a ver en el barista 1 el martes, y como veremos además más a fondo el jueves en el barista 2, en el más avanzado, lo que extraemos no tiene nada que ver y podemos estropear totalmente una taza por hacer una extracción demasiado larga. Cuidado con jugar con ese tipo de extracciones demasiado largas de la dosis que no le corresponde. Para una dosis de 60-70 mililitros le corresponde una dosificación de café mayor, porque entonces no extraeríamos lo que tenemos que extraer. De acuerdo, no vamos a entrar hoy en detalles, pero sí que, eso lo veréis en el resto de cursos, pero sí que vamos a dosificar. Vale. Yo en este caso, como tengo un cacillo, un pelín más grande para el naked, voy a dosificar un pelín más manualmente, voy a dosificar un poquito más, pero vuelvo a hacerlo de siempre. Nivelo y prenso, porque además os voy a enseñar cómo ha de ser esa extracción en este y cómo nos va a ayudar. Esto es una cosa que hemos usado siempre muchas veces para, durante años, hace ya 13 años que llevamos usándolo, por lo menos 13, o quizás más, pero llevamos usando para explicar cómo ha de trabajarse una dosificación, una molienda, una prensada del tamper o del prensador de la máquina para que el agua se distribuya por todos los puntos, porque lo que nos va a enseñar desde aquí abajo es cómo se está moviendo esos aceites, esa extracción de café en todos los puntos. Voy a coger el porta y os lo voy a poder enseñar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es coger una taza más grande. Ha enganchado el cable de la cámara. Vale. El cable de la cámara se había enganchado y no me dejaba. Vale, purgamos siempre. Vamos a coger la taza, ¿veis? Ahí abajo. Bueno, la voy a poner. ¿Vale? Y vamos a ver. Colocamos, como siempre, purgamos. Colocamos el porta hasta cerrar, pulsamos y ahora vamos a ver cómo es esa extracción. Fijaros. ¿Vale? Ahí, ahora se ha juntado. Y ya tengo una extracción perfecta para un tal cual. ¿Vale? Bueno, pues vamos a... nos vamos a hacer la emulsión. Lo mismo que hemos hecho antes, igual. En este caso, siempre la emulsión tiene que tratarse de la misma manera, y lo que vamos a hacer es, bueno, cogemos leche fría. Vale, nos había sobrado leche de la que hemos emulsionado antes en la cafetera francesa. Leche fría, dejamos aquí la leche fría. En este caso le vamos a poner un termómetro para que podáis verlo otra vez como el otro día, la temperatura a la que tenemos que ir calentando. Vale, y a partir de ahí vamos a dar un poquito más de leche. Falta un poco. Muy bien. Siempre purgamos, siempre limpiamos. Espera, voy a poner para que lo veáis en grande. ¿De acuerdo? Siempre, este vaporizador, hemos purgado, hemos limpiado. Abrimos, vamos a dar un poquito de volumen. Vamos a tratar a trabajar una cosa muy importante para el actual way. La crema más fina, ¿vale? No vamos a trabajar tanto volumen. Vale, ya he sacado lo que quería sacar de crema, muy fina, muy fina. Y ahora sí. Vale, fijaros que antes de los 60 ya estamos parando, ¿vale?
En este caso, paramos en 360, sigue subiendo un pelín más, pero ha cortado en el momento adecuado. Ponemos en pantalla grande para que veáis cómo vamos a hacer ese vertido. ¿Vale? Esto no cambia demasiado con el resto de vertidos. Sí que lo que vamos a hacer es, quitamos el cronómetro, sí que lo que vamos a hacer en este caso, siempre, ¿vale? Movemos la jarra, vamos a jugar, voy a intentar hacerlo con esta otra jarra, por lo menos para que veáis otro tipo de jarras, ¿vale? Un poquito más de líquido, vale. Y vamos a verter, es una taza más grande, por lo tanto, vamos a usar un poquito más de cantidad, ¿de acuerdo? Vamos a poner la cámara más próxima a vosotros para que podamos ver, fijaros lo aceitoso que queda. Esto es brutal, ¿eh? El aroma, estoy oliendo, no lo veis, pero estoy oliéndolo, es brutal para este tipo de extracciones, ¿de acuerdo? Siempre cogemos, como hacíamos antes, vamos a, y aquí podéis hacer lo que queráis, claro, pero sí que vamos a jugar con mucho líquido, vamos a mover esa crema para todas partes y ahora, muy bien, claro, esa es la taza más grande, ¿eh? También me permite hacer mucho más juego de movimientos con la jarra, la viene un poquito más tarde y puedo hacer cosas un poquito más elaboradas. No es que sea un experto en esto, pero en lates, ¿eh? Hay gente que es muy buena, pero bueno, feo feo tampoco ha quedado, ¿no? Vale, a ver si en el reto me mejoráis esto, seguro que más de uno lo consigue, pero hay que verlo, ¿eh? Vamos a verlo, tenemos que publicarlo para verlo, ¿vale? Voy a dejar para hacer el siguiente, dejaré esta taza, la voy a dejar aquí también al lado de la que nos han regalado los amigos de Epic, que tenemos aquí. Y vuelvo a lo de antes. Bueno, muchas gracias a los amigos de Epic que nos estáis regalando algunas tazas para hacer pruebas y con las que estamos jugando muchísimo, lo estamos pasando muy bien. Muy importante, recuerdo, el reto, la Chemex, y el juego de tazas de orgánico y las, como la que veis en la pantalla, ahora mismo os voy a enseñar estas. Os las regalaremos a todos los que participéis en el juego de el reto que os lanzamos para poner en nuestras redes sociales, siempre etiquetando a Cafés Baqué, y en vuestras publicaciones pongáis una foto o vídeo, como lo hacéis, sería genial si lo hiciésemos con vídeo, si lo hacéis con vídeo mucho mejor y podemos ver cuáles son vuestras elaboraciones. Desde casa se pueden hacer muchísimas cosas. Muy bien, pues vamos a por el siguiente. Este es muy, muy bonito también, muy entretenido, muy, muy, muy divertido. Vale, vamos a jugar con una emulsión en la que vamos a jugar con una bebida en la que jugaremos con este, bueno, veis en la pantalla qué tipo de bebida es, con qué tipo de vaso vamos a jugar. Hay diferentes tipos de vaso, vamos a hacerlo en dos diferentes, diferentes tamaños, hemos puesto ahí unos 200 mililitros, bueno, pues ahí también, como vosotros veáis, pero damos diferentes opciones, aquí cada uno juega como quiere, luego veréis como cada uno tiene sus vertientes. Y aquí tenemos, y aquí sí que empezamos a jugar, esto va a ser más rápido, donde vamos a jugar a buscar tres colores, la leche y el café tienen densidades un pelín diferentes y a la hora de jugar podemos hacer cosas diferentes. Ahí en la foto veis un poco, pues un día que estuvimos grabando, uno de los trucos que hay, pero no es necesario hacer todo eso, que se puede hacer mucho más fácil que eso y lo vamos a hacer ahora mismo. Bien, lo mismo de siempre, vamos a necesitar leche, vamos a emulsionar esa leche. Enfriando un poco, dejamos un poco, vamos a emulsionar esa leche y aquí sí que lo que vamos a buscar es esa emulsión. Vamos a emulsionar como siempre, siempre pulgamos,
Estoy dando un poco la espalda, pero lo voy a hacer muy rápido para que podamos porque aquí lo importante va a ser que la emulsión sea similar a como lo hemos hecho en el resto de ocasiones, siempre la temperatura final nunca debe exceder de esos 65-70 grados. Me empiezo a quemar y voy a parar. Cuanto menos sea la temperatura, siempre es más fina el líquido que vamos a conseguir. ¿De acuerdo? Purgamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a hacer un segundo ahí. Vamos a coger una extracción. Bueno, el Naked lo quito ya. Volvemos al porta clásico de siempre, doble. En esta ocasión, sí que es verdad que solemos usar o el porta simple habitual para que hacer una extracción de un espresso o doble, bueno, pues para dar un poquito más de carga. A mí personalmente me gusta doble, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer simple para este y doble para este, porque veis que son capacidades diferentes. Entonces, el doble ya lo he calentado, repito, la térmica es fundamental. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una extracción. Tenemos esta extracción, la vamos a hacer en este caso, siempre jugamos, cerramos y hacemos la extracción adecuada a ese café. Vale, y tenemos por otro lado el expreso, que en este caso voy a usar una jarra similar pero de mayor tamaño para que me entren las dos salidas, porque como decía antes, para las extracciones no siempre tenemos un naked, no siempre tenemos un porta cortado y tampoco es necesario de todo. Vale, este cortamos ya y hacemos la otra sobre el otro sistema. Vale, tenemos una emulsión. Vale, voy a esperar a que acabe el otro. Vale. Tenemos emulsión que vamos a hacer, vamos primero a verter ese líquido, y ahora lo vamos a empujar un poquito de crema, vamos a darle densidad, vale, y vamos a poner en esta cámara, que lo voy a acercar un poquito aquí, cuidado con el cafeto, que se me mueve el cafeto y la liamos. Vale, vamos a poner una posición que se pueda ver bien, bien, así. Y ahí se puede ver perfectamente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues este líquido lo vamos a verter un poco. Y fijaros, como con cuidado. Uy, se me está... Vale. Cuidado con la jarra que uséis, ¿eh? Se me ha caído un pelín. Vale, esto lo limpiamos rápidamente. Esas cuatro gotitas que se me habían caído, las limpiamos. Y fijaros cómo... pues puede quedar en esta ocasión, esa diferencia de capas que podemos generar. Vamos a hacer otra emulsión. En este caso vamos a llenar, se me queda un poquito corto de líquido, pero la repetimos, la emulsión siempre se puede repetir todas las veces que necesitemos. Bueno, vamos a usar para no malgastar la leche. Siempre emulsionamos. Colgamos. Y en esta ocasión vamos a usar el otro vaso, ¿vale? Vale, damos un poquito de crema y ahora vamos a usar la otra jarra, un poquito más grande, y vamos a trabajar, vamos a tratar de generar lo mismo. Bueno, esta jarra quizás es muy elegante, pero quizás no sea la más adecuada, para que nos puede pasar un poco como antes, que se nos vierta un poco, pero vamos a trabajar para que intentar que no se nos vierta tanto como antes, ¿vale? ¿Veis cómo? ¡Epa! ¿Veis? Vale.
una jarra, suelo usar una jarra más de café de leche, y esto no suele suceder tanto, pero igual quizás por el tipo de pico, ¿vale? Lo quería hacer más elegante y se nos ha mezclado y se nos ha caído un poco, pero bueno, vemos el objetivo de esta bebida, en la que sí que separamos muy bien el la leche, que al principio además queda más definida en tres capas, del café, y luego evidentemente se va uniendo, o sea, al final el líquido de la leche y el líquido del café acaban uniéndose, esto no es eterno. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí teníamos que haber esperado un poco más para separar mejor la leche, pero en esta ocasión lo hemos hecho un poquito rápido, se nos ha mezclado un poco, pero esperando un poco se nos separaría un poco más. ¿De acuerdo? Bien, este es muy sencillo. Aquí sí que es verdad que, bueno, a la hora de jugar, pues tampoco podemos jugar con tantas variables como con otros con otras recetas que vamos a ver. En esta ocasión lo que hemos hecho ha sido jugar con diferentes tamaños, pero ahora jugaremos con diferentes variables en otro tipo de preparaciones. Porque claro, aquí lo del latte con caramelo, y aquí volvemos a lo de siempre, pues cuánto café estamos usando, cuánta leche, y sobre todo aquí vamos a jugar mucho con qué tipo de sirope. Aquí vamos a jugar una barbaridad con siropes diferentes. Vale. En esta ocasión lo que vamos a hacer, bueno, voy retirando algunas bebidas. Y pasamos a hacer esta otra bebida. Vale. Muy bien. Pues tenemos tres elementos básicos, muy, muy, muy básicos, ¿no? Como son, en esta ocasión, pues, café, leche y el sirope que queramos emplear. Vale. En esta ocasión, bueno, pues hemos puesto caramelo. Bueno, cada uno que le añade lo que desee, pero es verdad que, bueno, pues el caramelo combina muy, muy bien con las diferentes extracciones o preparaciones que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a lo de antes, volvemos a la base, tenemos que cuidarla, y a partir de ahí vamos a trabajar una emulsión de leche más o menos, o sea, lo mejor adecuada, ¿eh? Una emulsión con unas temperaturas adecuadas y con unas dosis adecuadas. Cuanto más fina, mejor nos aguanta el sirope que vayamos a emplear, ¿eh? ¿De acuerdo? Si queremos hacer algún tipo de dibujo, siempre, siempre que la crema y la textura sea compacta, sea fina. Si no lo es, no conseguimos nada. Vale, siempre emulsión. En este caso voy a volver a utilizar una jarra de leche para el vertido, o una jarra pequeñita de café, o hacéis una preparación en función de la proporción que queráis hacer del café, ¿eh? En este caso es una taza, un vaso grande, por lo tanto voy a usar dos espresos. Muy bien, pues los pasos de siempre, limpiamos. Siempre tratamos de mantener vasillo limpio para cuando hagamos la extracción no tenga pérdidas hacia la taza. Hemos purgado, hemos cerrado, y ahora siempre esa extracción que sea lineal, que sea caída, lo que solemos llamar la cola de ratón famosa, para trabajar o para tratar de no perder la calidad de esa extracción de café, ¿vale? Para sacar lo positivo y no lo negativo del café. Muy bien. Tenemos la extracción y lo de siempre. Emulsionamos, siempre purgamos, tenemos el vaporizador en una posición en diagonal, damos un poquito de volumen. ¿Veréis que voy a tardar menos? Me empiezo a quemar ya. Y he tardado menos. ¿Por qué he tardado menos?
Vale. Pues hemos tardado menos por una sencillísima, sencillísima razón. Y es que lo que estábamos haciendo es tratar de buscar, utilizar, no perder más leche de la que tenemos que perder. Podría coger y solo con leche fría, que tengo un montón, hacer todas las emulsiones. Perfecto, quedarían geniales. Pero también pueden quedar genial usando lo que ha sobrado de las extracciones o preparaciones anteriores. Entonces lo que he hecho ha sido aportar un poquito de leche fría a lo que me había sobrado el anterior, me había sobrado casi la mitad, no es lo habitual. Pero lo que estamos demostrando es que se puede, aunque partamos de una leche bastante a una temperatura que no sea de 5 grados, se puede emulsionar sin ningún tipo de burbuja. ¿De acuerdo? Aquí ponemos en pantalla grande qué vamos a hacer, en este caso, expreso. O, como nos gusta a algunos, doble espresso, claro, al ser una taza más, un vaso más grande, pues evidentemente lo que tenemos que emplear es una cantidad en proporción a esto, ¿no? Si no, se nos perdería el sabor a café. Y aquí sí que vamos a hacer una cosa que va a ser no dibujar, pero sí dar un volumen adecuado. Y aquí lo que vamos a hacer es jugar con siropes. ¿Vale? Lo voy a poner desde arriba, la cámara pequeña la pondré desde arriba para que podáis ver cómo vamos a jugar con el sirope, porque no vamos a intentar simplemente añadir sirope, sino que lo que haremos será añadir sirope y jugar con él. Entonces, ¿cómo podemos jugar con él? Pues en este caso decíamos sirope de caramelo. Pues como el sirope de caramelo y ponemos en pantalla grande y vamos a hacer como hacíamos antes, pues con este sirope de caramelo, pues algún dibujito o alguna... Como hemos hecho antes, pero con sirope de caramelo. Y en esta ocasión, lo mismo de siempre, cogemos papel, un trapo, y vamos a ir cogiendo este sirope y deslizándolo para decorar un poco como hemos hecho antes. En este caso además va a quedar también muy bonito. Aquí no habría estado mal, lo estoy pensando ahora, en medio con una línea de chocolate. Quizás la combinación habría sido muy empalagosa, no lo sé, pero nos habría permitido darle otro color más. Una cosa que voy a hacer, fijaros, me voy a arriesgar a hacer una cosa, bueno, voy a hacer en medio. ¿Vale? Le vamos a dar un poquito más de volumen. ¿Vale? Después le añadimos solo líquido, claro, tirando un poquito desde arriba y le añadimos solamente volumen. Estaba buscando un lateral, pero tenía color en todos los puntos y he buscado solamente volumen. En este caso, lo que tendremos será una bebida de cuya presentación, bueno, como veis, siempre cuidando equilibrio, siempre cuidando un equilibrio adecuado para cada bebida. ¿Vale? Bueno, una cosa, antes de seguir, volvemos para los que os estáis sumando, que veo que sigue entrando gente nueva, cada día puedo ver quiénes entráis, quiénes no, y vemos, repito para los que habéis entrado hace poco, ¿vale? Hoy hemos lanzado un reto, y ha sido hacer un dibujo en una taza de café con leche, un cappuccino, con algún tipo de elaboración, algún dibujo que sea atractivo, que lancéis un vídeo o lancéis una foto en una red social, donde en Instagram o en Facebook, donde etiquetéis a Cafés Baqué, y todos los que lo hagáis entraréis en un sorteo, donde primero, donde dos cosas tendremos para sortear. Sortearemos esta Chemex, un sistema de preparación a baja presión, muy muy elegante, normalmente usando para hacer café, ¿vale? Pero si alguno lo quiere usar para hacer
para tener pues un jarrón para las flores, pues tampoco está mal, ¿eh? Pero para poder ser, lo digo porque lo vemos bastante también, ¿eh? Gente que al principio pues porque tiene dos y que al final una de las dos pues acaba usándola pues como un jarrón que queda muy elegante. Bueno, la veis como la veis, el que se lo lleve después, si es para hacer café o para hacer o usarlo como jarrón, que nos lo enseñe después también en redes. Y también tendremos esta taza, vamos aquí en grande, enseñar en grande las dos cosas, Chemex, ¿vale? Esta cafetera de la que hablábamos el miércoles. En los que no habéis visto el vídeo del miércoles, si veis cómo además se trabaja una Chemex, veréis que es más sencillo de lo que parece, pero es bueno que conozcáis un poco cómo pues sus sistemas diferentes, ¿vale? Muchos ya lo conocéis, muchos esto ya lo habéis visto, algunos de nuestros clientes esto lo llevan trabajando además desde hace ya unos añitos. Y la taza de orgánico, esta taza que ha triunfado tanto el último año y medio, el tiempo que llevamos trabajando con nuestro orgánico, en lo que aparece ese colibrí, ese dibujo, que la verdad es que lo estáis demandando de forma continua, muchísima gente, pero bueno, es que no damos abasto, no tenemos tantas tazas, bueno, no hemos tenido, pero ahora mismo os sorteamos para los que queráis, y no solamente para profesionales, para gente que estéis en casa, para gente que, aunque no seáis profesionales de la hostelería, pues si queréis participar, lo podéis hacer perfectamente, y de hecho os animamos a que lo hagáis todo el mundo. Muy bien, pues vamos a ir a continuación a la siguiente preparación. Esta es muy fácil, también, bueno, todas son fáciles, todas tienen sus vertientes, son más o menos fáciles, pero en esta ocasión lo que tenemos en esta preparación es dos elementos que gustan mucho, y es el chocolate y el café. Bueno, la leche también vamos a jugar con ella, pero chocolate y café. Muy bien, pues vamos a jugar con esta preparación. Vamos a jugar con... espera, os lo voy a poner, que no lo he puesto, me acabo de dar cuenta. Vale, veis ahí, ¿verdad? Café y chocolate. Bien, tengo sirope de chocolate, tengo el vaso que vamos a emplear y luego una sorpresa que haremos también, ¿de acuerdo? En este caso, apartamos estas tazas. En este caso, como veis en la receta, que por cierto, repito, recetas que tendréis después en la web. Si entráis en bake.com, todo esto lo vais a poder descargar, ¿de acuerdo? Será muy sencillo. Tendremos leche, que vamos a ir vertiendo, ya nos ha sobrado menos, se nos está acabando la vaca, se está agotando ya, vamos a por más leche. Café y leche tenemos un montón en fábrica porque estamos todo el día haciendo la parte de la que estamos fabricando. Claro, el café que estamos fabricando, pues necesitamos también leche. Muy bien, pues vamos a ir por los pasos, ¿vale? Habéis leído, luego seguiréis leyéndolo. Y voy a empezar por la base. ¿La base cuál va a ser? Pues sencillo, chocolate. ¿Vale? Tengo aquí sirope de chocolate. Está bueno, igual se le está haciendo la boca agua. Que sé que algunos de los que estáis viendo el vídeo os conozco y sé que sois muy chocolateros también. Me gusta el chocolate, el café, pero también el chocolate, eso lo sé bastante bien. Vamos a añadir chocolate, ¿vale? Voy a hacer una cosa para que vaya un poquito más fluido. Vamos a darle calor, para que, ahora sí, da un poquito de calor para que caiga mejor el chocolate. Y aquí sí que también, aunque lo hemos presentado a tres capas, vamos a esperar un poquito por la parte de abajo, no vamos a subirlo más porque quiero que quede bien diferenciado, pero sí que vamos a decorar un poco ese chocolate con... muy bien. Vale, pues
No demasiado, que luego, luego va aquí, ahí va, después, ¿vale? Aquí. Entonces, los pasos de siempre. El café no va aquí, el café está muy bien, no tiene calorías, no nos va a cambiar la dieta que cuidemos, pero el chocolate, pues bueno, pues un poco sí. Entonces, lo mismo que antes, vamos a hacer una extracción. En esta ocasión haremos, voy a emplear un par de jarritas más también, y haremos una, bueno, en este caso, lo mismo de siempre, en función del tipo de preparación que vayamos a realizar, el tipo de bebida, de cantidad que vayamos a utilizar, en este vaso yo usaría un doble espresso, ¿vale? Si queréis usar un espresso, perfecto, pero es verdad que el tamaño es suficientemente grande como para usar un doble espresso. Si queréis usar una base, el mocha al final admite también trabajar dosis más pequeñas. Todas las bebidas que estamos viendo admiten diferentes capacidades o dimensiones. En el caso de un cappuccino siempre va más cerradito en capacidades, pero también permite un poquito de variable. En este caso hemos usado una taza, pues, relativamente grande, pero bonita. Entonces vamos a hacer un espresso, como decíamos antes. Vamos a hacer... doble espresso en este caso, perdón, no uno, dos. Dosificamos correctamente. Prensamos de la mejor manera que se pueda prensar. Veis en la pantalla, además, siempre. ¿Veis cómo queda? Hemos hecho montaña porque este ha caído. Los que tengáis un molino de premolido, como veis, a ese lado. Esto nos pasa tanto, es decir, cae más y no se os hace pirámide, o los que tengáis de palanca tampoco, pero en este tipo de molino que he usado ahora mismo, sí se sucede, pero a la hora de prensar, a la hora de nivelar primero y después prensar, fijaros, siempre una cosa muy importante, decíamos siempre, ¿veis estos tres dedos que estoy tocando ahí? Más o menos equidistantes, porque así sé si estoy o no estoy inclinando el porta, ¿vale? Siempre limpiamos este borde para evitar fugas. Y ahora sí, volvemos a todos los pasos que estábamos haciendo antes. Muy bien. Vamos a hacer las dosificaciones, las dos extracciones en esas jarritas que teníamos tan chulas. Y vamos a emulsionar leche, como decíamos antes. En este caso tengo leche fría. Vamos a coger una extracción y vamos a dosificar encima del moca. Muy bien, vale, esto lo voy a dejar aquí para luego, porque ahora vamos a ver en la pantalla de abajo cómo va a quedar finalmente esa extracción. Siempre, como decíamos antes, vaporizador, siempre líquido, vamos a bajar, bajamos, ya no bajo más. Ya no bajo más. Y ya tengo la leche perfectamente emulsionada. ¿Vale? Me empezó a quemar, he esperado un par de segundos. Me he dicho antes tres, yo ya os digo, me gusta esperar menos por temas de qué voy a o qué quiero extraer. ¿Vale? Aquí sí que. Aquí voy un poco con menos cuidado. ¿Por qué? Porque el chocolate lo suficientemente denso como para que no se me rompa. No se me hacen capas, ¿vale? Y ahora, sí que, fijaros, y he creado además, aparte de cómo queda, esto luego habrá que removerlo, pues no he hecho ningún dibujo porque ahora lo que voy a hacer ahí arriba, podría hacer muchas cosas. Puedo hacer, pero lo voy a enseñar en grande, para que lo podamos ver todos. Fijaros, bueno, abajo tenemos una copa de chocolate. Eso luego para gustos, a quien le guste más el chocolate mayor sabor del chocolate, pues eso es tan fácil como añadir más.
No tiene trucos. Pero hay una cosa que vamos a hacer ahora. Podríamos espolvorear como antes ese cacao en polvo, pero yo voy a coger esta tableta de chocolate que me he traído, que la tenía en nevera hace un rato, o sea, se ha calentado un poco, ¿eh? Es que en nevera queda mejor, porque lo que voy a hacer ahora queda mejor si esa tableta de chocolate está fría. Os digo también una cosa, esta tableta de chocolate la voy a coger además de una forma que pueda agarrarla sin tocar demasiado para poder trabajarla mejor, ¿vale? Vale, así mismo. Bueno, esta tableta que compré hace poco es de chocolate picante, ¿vale? Bueno, para gustos. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, pero con un chocolate normal, evidentemente, nos podría quedar esto de maravilla. Muy bien. Bueno, pues ahora os enseño la presentación, cómo ha quedado. ¿Vale? Bueno, esto con ese toque de picante, pues quedará muy, muy, muy bien. Os digo que va a quedar muy bien porque he probado en otras ocasiones. Y bueno, es un truco que cada uno lo que quiera, ¿eh? Yo os digo, yo me lo voy a tomar. Voy a hacer una cosa que sé que va a provocar muchas envidias, pero lo tengo que hacer por el bien de... Vale, una cosa, siempre que hagáis esto, evidentemente esto queda muy chulo, queda, como veis en pantalla, queda muy bonito, pero a la hora de beberlo, y esto pasa con muchísimas bebidas, fijaros, queda el chocolate aquí abajo, y vemos un poco cómo... la leche, el café y la leche aquí ya se han mezclado bastante bien. Este nos ha quedado mejor mezclado, mejor separado. Y una de las cosas que tenemos que vigilar siempre es que se mezcle a la hora de degustar. Vale, esto no es cosa vuestra. Si estáis en un establecimiento, esto depende más. Esto lo habéis presentado de maravilla, pero depende de quién. Depende del consumidor, depende del que lo va a degustar. Si el que lo va a degustar no remueve adecuadamente, pues el sabor que yo estoy buscando no será el adecuado, por supuesto. Esto lo vemos muy habitualmente cuando presentamos un café irlandés, que seguramente, bueno, acabaremos con un café que no es irlandés, ni parecido en la elaboración, aunque el irlandés, lo comentaremos un poco, que tiene un par de cosas que tendríamos que manejar bien cuando hablamos de que tenemos que cuidar en esa elaboración, pero a nivel consumidor solemos cometer un error muy habitual como consumidores, mucha gente lo comete, y es no mezclar bien ese whisky con ese café que estamos realizando. El irlandés habitual, o perdón, el clásico, nace con el whisky y el café mezclados. Lo que estamos acostumbrando en los últimos años es a tratar de separar el whisky del café para hacerlo a tres capas. Genial, se puede hacer, no hay ningún problema. El problema es que a la hora de beberlo, si no lo mezclas bien, si no rompes esas tres capas, no estás degustando el whisky y el café. Estás degustando por un lado el whisky, por otro lado el café, y no lo estás maridando, no estás combinándolos en boga adecuadamente. Por lo tanto, ese irlandés ya no es adecuado. A nivel de preparación también tiene un problema muy grave, ¿eh? Muchas veces nos encontramos cuando catamos en algún campeonato algún irlandés donde el whisky no se ha quemado adecuadamente o donde se ha usado demasiado azúcar para darle densidad y al final no tiene el equilibrio que tendría que tener. Esto es un poco lo mismo, ¿vale? No es con whisky, es con chocolate, pero el equilibrio tiene que estar. Ese sabor de café tiene que seguir existiendo. Si yo no empleo para esta cantidad dos espresos y solo empleo uno, evidentemente es más difícil de encontrar ese sabor a café con una cantidad muy alta de chocolate o del elemento que haya empleado en esta ocasión. En esta ocasión hemos mezclado, por supuesto que lo que no voy a hacer es quedarme con las ganas de probarlo. ¿Vale? Entonces lo vamos a probar. Yo sé que voy a dar un poco de envidia.
El otro no los he probado, pero ya os digo, los he probado muchas veces y también están muy buenos. Vale, y este ya, bueno, pues lo apartamos un poco, lo hemos acabado y vamos a pasar a hacer el siguiente. Aquí hay una cosa que acabo de hacer, que creo que es fundamental, creo que es vital que todos hagamos, y es probar lo que preparamos. Cuando, evidentemente, no todos los cafés que vais a preparar los podéis probar, de hecho, solo podéis probar los vuestros, pero nos encontramos algo que estamos comentando muchos días. Un error muy clásico es, mucha gente que nos decís, yo no sé cómo sabe el café que yo sirvo, porque no me gusta el café. A un cocinero puede no gustar un plato, pero tiene que saber si está bien o mal. Entonces, te guste o no te guste, os recomiendo que lo probéis. Siempre, las extracciones de café, probadlas. Probad si el café está extrayéndose adecuadamente. Informaros o educaros para saber cómo tiene que ser un café. Y luego, lo probáis, y si no os gusta, pero sabéis que está bien, lo escupís, no pasa nada. Pero sabed lo que estáis vendiendo, porque en muchas ocasiones no sabemos qué estamos vendiendo. Y la base, lo que decíamos antes, la base del café tiene que ser siempre primordial. Al igual que las recetas estas. Yo puedo hacer una receta, pero estas recetas todas previamente las hemos probado. Son muy elegantes, sobre todo en las fotos han quedado súper chulas. Pero estas... Uy, perdón, me he equivocado de pantalla. Estas que son tan chulas las fotos... Si previamente, al probar, no nos han gustado, pues evidentemente pues no tenían la calidad que tenían que tener. Entonces, muy, muy, muy importante cuidar siempre la calidad de la bebida, el sabor final que tiene que quedarnos, y el posgusto que nos tiene que quedar. Muy bien, pues nos vamos al café bombón. Latte bombón, ¿vale? El café bombón sería leche condensada y café. En este caso hemos empleado otro elemento más. Lo demás sobre todo porque nos lo pedís bastante, ¿no? Y es el café, el usarlo con una capa, porque en algunas zonas esto estamos viendo que está como más en auge, ¿no? En los últimos años, esa capa de crema de leche que está decorando en la parte de arriba, que luego ya, si queréis, incluso lo añadís color. Yo soy partidario de que no hace falta ya añadir más. ¿Por qué? Porque partimos de una preparación en la que, voy a poner ya en pantalla, tenemos un vasito de cristal, a veces más grande, más pequeño. Yo soy partidario de que cuanto más pequeño mejor, porque la leche condensada ya aporta muchísimo dulzor, y si nos pasamos puede ser bastante empalagosa. Por lo tanto, siempre cuando vayamos a hacer un café, os voy a enseñar además algunos ejemplos, cuando vayamos a hacer, vamos a hacerlo en esta, ¿vale? Que es la misma que aparecía en la imagen, en la foto. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en una dosis, pero podemos hacerlo en dosis más pequeñas. De hecho, este tiene más lógica a la hora de hacer un café bombón habitual, ¿no? Una dosis más pequeñita donde estemos con la base de leche condensada y encima el espresso. ¿Qué sucede? Que vamos a hacerlo con crema de leche y vamos a decorar con un poquito más de volumen. Entonces, bueno, pues queda más elegante, lo vemos como más elegante trabajando con este tipo de vaso. Pero bueno, haciendo como vosotros veáis. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa y es las partes del... Este es muy sencillo también. Esto es muy, muy sencillo. Bueno, leche condensada, ya habéis visto el bote, no tiene truco. ¿Vale? Leche condensada, ¿cuánto? Vale, yo más de eso no suelo... Ahí. Aproximadamente, la leche condensada es muy, muy dulce. Yo soy partidario de usar unos 20 mililitros máximo. Habrá gente que diga, es que a mí me gusta que sea dulce. Bueno, pues nada, pues echadle más, pero cuidado que os vais a cargar el sabor del café. El sabor del café, la base del espresso, siempre, siempre, siempre tiene que estar lo mejor posible. Entonces, siempre vamos a partir de eso, una dosis de unos 20 mililitros aproximadamente, 20 gramos hemos puesto en la pantalla. Podéis medir también por peso, evidentemente con una báscula podremos medirlo perfectamente con peso, hacer una marca y siempre el tipo de vajilla, siempre llenarlo hasta ese punto y luego acompañar con espresso y con la leche. En este caso, a la hora de hacer el espresso, como siempre, vamos a
hacerlo en este. Siempre limpiamos. Se ha quitado un poco más. Vale. Vale, prensamos como siempre. Y vamos a hacer una extracción como hemos hecho hasta ahora. Una extracción para esta leche. Muy bien. Vamos a emulsionar otra vez un poquito de leche. Teníamos de antes. Teníamos leche de antes. Le hemos aportado un poquito de leche fría. Volvemos, como siempre, a purgar, a limpiar. Y siempre la leche que sea la hasta la temperatura que hemos comentado tantas veces. Me empiezo a quemar y quito. Cuidado que no la voy a texturizar en esta ocasión. Vale, en esta ocasión no vamos a texturizar la leche, o sea, la vamos a texturizar, pero la vamos a dejar reposar un poco, vamos a dejar que se quede brillante, pero no le vamos a dar como hemos jugado con el resto tanto movimiento para darle un poquito más de espesor arriba del todo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora sí, bueno, como siempre hemos hecho, estos ya son trucos de cada uno, o cada uno lo ve de una forma diferente. Siempre hemos hecho todas las emulsiones, lo voy a poner en pantalla más grande, vertiendo leche de una jarra a otra para equilibrar. Bueno, pues en este caso, lo que voy a hacer es siempre, porque quiero darle más volumen de crema, darle ese volumen de crema partiendo de un vertido inicial, o sea, total y directo, ¿vale? Aquí veis cómo, al igual que tenemos en la otra pantalla, hemos separado esos dos colores. Sí que otra forma de hacerlo hubiese sido darle líquido de leche y luego otro truco para darle un poquito más de volumen, y solamente volumen cogemos la crema, solo la parte de arriba, la crema, y podemos decorar, pero solo crema, ¿eh? Es una versión. Y aquí vendríamos, pues como veis, con ese volumen. Entonces, también tres colores, pero en este caso, bueno, pues con leche condensada. ¿Lo probamos? Bueno, pues adiós a la dieta, lo vamos a probar. Vamos a poner una cucharilla, vamos a mover hasta abajo esa leche condensada. Claro, esto es lo de siempre, si no, con una cucharilla más grande tenía cogido. Una cucharilla o... ¡epa! Palillos de los nuestros, de los de... Ya no usamos palillos, tratamos ya de eliminar esos palillos de plástico, esos removedores de plástico. Estos son de madera, son muy finitos, y todos los que estéis trabajando, clientes nuestros, ya lo tenéis desde hace bastante tiempo a vuestra disposición. Lo tenemos dentro de toda nuestra gama de productos. Y bueno, pues una vez más voy a dar un poquito de envidia. Aquí ya empieza a romper lo que es la dieta que podamos seguir. Tampoco sigo ninguna, más que tomar mucho café. Así que nada, vamos a ver si está correcto. Bien, ya no nos hemos pasado con la leche condensada, no hemos matado el sabor final del café, está presente y evidentemente es un producto bastante dulce. Para gustos aquí, cada uno que pida o que tome como le apetezca, ¿vale? Pero sí que es verdad que no os paséis con la leche condensada, porque solemos ver en muchísimas ocasiones, es lo de siempre, ¿eh? Es que a mí me gusta, sí. Bueno, pues no me voy a meter en eso, pero
no nos vamos a meter a decirle a nadie cómo tiene que ser su bebida, porque si gusta, está genial, hay que venderla, pero sí que es verdad que, oye, pues, vamos a tratar de dar cierto equilibrio para dar cierta calidad, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues vamos retirando alguna vajilla que hay por aquí en medio, que la crema ya se empieza a ir en algunas ocasiones, y nos vamos a ir a hacer la siguiente bebida. Esta también tiene mucha... tenemos aquí algo de polémica. Bien, café Vienés. ¿Por qué tenemos polémica? Tenemos polémica porque muchas veces nos encontramos con que se pide un cappuccino y se le añade nata. Sí que es verdad que en algunos territorios se añade nata, no sé si más acertado o más equivocadamente, pero un cappuccino puro no sería así. Sí que es verdad que a veces se prepara un Vienés cuando no has pedido un cappuccino, y es que un Vienés es eso, un café con nata, solamente lleva más. Es verdad que podemos añadirle cacao, podemos añadirle otro tipo de elementos más decorativos que otra cosa, pero bueno, al final un Vienés debería ser eso. Vale, en esta ocasión, y es a petición de muchas peticiones que nos hacéis vosotros, lo que hemos hecho ha sido, podemos trabajarlo de dos maneras esa nata, bueno, de varias, pero vamos a trabajarlo principalmente de dos o tres maneras. Para que sea como vemos en la foto, solemos usar el sifón con nitrógeno, con carga de nitrógeno, o algún tipo de carga ya, o perdón, de spray, pero puede ser que sea de cierta calidad, que no nos valga cualquiera, ¿vale? Vamos a coger uno de ellos que tengo en la nevera. Evidentemente lo tenemos en la nevera y evidentemente volvemos a volvemos a mostrar dos tipos de, bueno, lo podemos poner aquí en grande, dos tipos de vajilla, dos tipos de tamaño diferentes. Vale, estos tamaños, la base debería de ser la misma, solo que va a cambiar el tipo de crema que vamos a trabajar. Vale, vamos a dejarlas en caliente aquí arriba, un poquito. Y lo que voy a hacer es usar un spray en esta ocasión, aunque los que me conocéis me habéis visto despotricar de los sprays. Sí que es verdad que esto es como en todo, podemos encontrarnos, perdón, que no estaba con la cámara adecuada, podemos encontrarnos sprays muy buenos, ¿eh? Lo digo porque en el día a día muchos nos decís, joder, es que mira, saco dos al día y preparar un sifón de nata o hacer preparaciones más elaboradas, pues me crea un problema. Bueno, existen muy buenos, ¿eh? O sea, no hace falta ir al más barato del mercado, pero tampoco hace falta igual hacer a veces cuando no necesito elaboraciones más complicadas. En la última preparación sí que vamos a montar nata nosotros, ¿eh? Es decir, vamos a trabajar una semimontada, no vamos a montarla del todo, vamos a hacer una semimontada y sí que vamos a poder hacer algo diferente. Vale, una cosa que teníamos que comentar, eso, vamos a hacer un espresso en cada una de las bebidas y a partir de ahí vamos a aplicarle o aportarle nata, ¿vale? Es tan sencillo como eso, café y nata. Muy importante, los pasos siempre iguales, es decir, espresso siempre con todos los pasos exactamente iguales como hemos hecho hasta ahora. Vale, por partes, limpiamos el porta. Tenemos dosificado y ahora nivelamos y prensamos, ¿vale? Colgamos, limpio, ponemos, pulsamos y ahí sí que tenemos que buscar siempre la misma extracción. Vamos a buscar también con, en este caso, hemos cogido un bote de spray, como decía antes. No suelo ser muy amigo de esto, pero vamos a jugar con ello.
tampoco he cogido cualquiera. Me he ido a buscar uno de cierta calidad. Vale. Lo que voy a hacer ahora es porque si hacemos pruebas de esto, es porque no sería la primera vez, sobre todo con la sifón, usando con cargas de gas, ahí sí que, si no compruebas primero, la puedes liar. Y este, cuando lo abres la primera vez, también suelta a lo loco. Y aquí, como decíamos antes, y ahora ponemos en pantalla más pequeña, en la pantalla más principal, donde podéis ver ambas bebidas, vamos a hacer primero una. Hemos comprobado ya cuál era la cantidad, o sea, cómo se comportaba, y ahora sí que esto más de uno, espera que hay que decorarlo, vamos a hacer la siguiente y decoramos las dos, ¿vale? Vamos un poquito y ahora vamos a decorarlas. ¿Cómo las vamos a decorar? Pues igual que antes, con cacao o en polvo. Es decir, cogemos un poquito de cacao en polvo y decoramos un poquito, o con explorador mejor, o lo mismo que hemos hecho antes con ese cacao, que lo voy a probar luego, que queda muy rico, me ha gustado mucho cómo ha quedado, este cacao, perdón, este chocolate picante, que la verdad es que quedaba sensacional. Muy bien. Y ya está, no tiene más misterio, no tiene ningún misterio más que este, ¿vale? Voy a retirar esto que se está escapando por aquí, vale. Y esto a lavar también. Y veis, y vemos ahora en pantalla cómo van a quedar ambas bebidas. En esta ocasión lo que estamos buscando es eso, simplemente café y nata, ¿vale? Puede parecer que hay menos café en este, pero simplemente es más grande, simplemente es por esa razón, ¿vale? Este es muy, 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 muy sencillo. Muy bien, y antes de hacer el último, este es sencillo, ¿verdad? Este no tiene ningún misterio, sobre todo. Os digo, la nata, como siempre, vamos a buscar que sea de cierta calidad. Vamos a buscar, en la medida que podamos siempre, montar la nata nosotros, ¿vale? Esto, vamos a hacer una cosa, como quiero probar el que va con chocolate picante, porque me parece bastante más interesante. Igual no es tan rico, no lo sé, eso ya lo sabremos, pero me parece bastante interesante, el tema del chocolate, que sea picante. Pues bueno, hay gente que no le gusta, evidentemente, pues a mí sí, y lo que voy a hacer es probarlo, a ver cómo queda. Es muy poco lo que le he echado, pero bueno, oye, hoy me estáis viendo tomar muchos cafés, y con mucha envidia. Se nota, se nota, porque también se notaba antes el picante, está muy bueno. Bueno, el chocolate picante es optativo, el chocolate con cacao normal. A poder ser siempre, una cosa que no comentaba antes, en el cappuccino que iba con cacao para hacer un dibujo, el cacao siempre tiene que ser cacao puro. Si usáis un tipo de, pues no sé, un Nesquik, Colacao o sucedáneos varios, sucedáneos me refiero a combinados varios o productos varios, donde hay harinas o azúcares, nos vamos a cargar la crema de la leche, se va a romper muy rápidamente, va a burbujear. En este caso, pues no es tan importante, o sea, en este caso no vamos a buscar eso tanto, pero sí que un cacao que sea 100% nos va a ayudar siempre a que esa crema aguante mejor, ¿vale? Y ese contraste sea lo que estamos buscando. Muy bien, pues este lo dejo aquí, este lo voy a apartar, que este está ya más... está ya para mandar a lavar. Vale, y antes de... limpiamos siempre el área de trabajo. Y volvemos a hablar del... antes de hacer la última preparación, solo nos queda una receta y la vamos a hacer en esta copita, ¿vale? Que veis aquí, ¿vale? Es una receta que antes he comentado, pues, bueno, pues
jugaremos con diferentes productos. Pero antes de comentarlo, vuelvo a repetir, para los que os estáis apuntando ahora, que estoy viendo que estáis apuntándonos cada poco, entra gente nueva, y para quien no lo sepa, el sorteo que vamos a hacer de todos los que os animéis a nuestro nuevo reto, ¿vale? Reto en el que os pedimos una elaboración de un café con leche, con un dibujo, si os atrevéis con otra elaboración mejor, pero bueno, vamos a pediros, como os decía, vamos al principio, un cappuccino con un dibujo, con herramientas que tengáis en casa. Igual alguno tiene un vaporizador o una cafetera de un grupo y puede vaporizar, genial, pero bueno, la idea es, pues como decíamos, como hemos hecho antes, hemos hecho con una cafetera de francesa, una cafetera de émbolo, y al final se trata de jugar y ver con qué herramientas podemos hacer un corazón como lo que nos ha salido antes. Vale, en el caso de la de lo que os estamos pidiendo es que lo hagáis en vídeo, que lo hagáis en foto, que lo hagáis como queráis, pero en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, nos etiquetéis para poder entrar en ese sorteo, ¿vale? Es que si no nos enteramos, si lo ponéis sin más, si no nos habéis etiquetado con el @cafebaque en Instagram, pues no nos aparece y no nos enteramos. Entonces queremos que entréis todos los posibles y hacer un sorteo, y en ese sorteo, lo que decíamos antes, la Chemex, la taza y una tolva de café orgánico, ¿vale? Si tenéis molino, genial, si no, bueno, ya os conseguiremos otro tipo de café, pero bueno, yo creo que una tolva de café orgánico, nuestro café estrella en los últimos 2 años, que está creciendo además muchísimo, y está siendo súper apreciado. Iremos con la taza, esta taza que veis aquí en pantalla, y la Chemex que veis aquí en grande, y luego lo volveré a repetir para que no se nos olvide, que os apuntéis todos los que queráis, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la última preparación, ¿vale? Vamos a hacer el lo hemos llamado piruleta, pues por además haciendo referencia un poco a Natalia, que fue la que recuerdo que nos puso en nuestra cabeza ese nombre. Y este es súper sencillo también. En este vamos a jugar con una preparación muy muy sencilla, todos son muy sencillos. Este igual en estética se parece mucho a ese irlandés que conocemos a tres colores, del que hemos hablado hace un momento, que bueno, originalmente pues, irlandés es a dos, pero bueno, que muchas veces se pide a tres. Y en este caso no vamos a usar whisky, podríamos usar un licor de almendra. En este caso no vamos a usar ni whisky ni licor de almendra, lo que vamos a hacer es un sirope de almendra. En el caso de que lo queráis hacer alcohólico, con un licor de almendra, típicos que existen, pues hay de muchos tipos, podéis hacerlo igualmente. Aquí ya cada uno, como se quiera, si usáis licor, cada uno en su mano lo que quiera aportar. Vale, yo tengo aquí sirope de almendra. Vale, lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, una capa de ese sirope. Y como en esta copa yo ya tengo marcado hasta dónde quiero ese sirope, tengo marcado por el dibujo de las rayas, ya sé que ahí más o menos le estoy aportando unos 30 mililitros de sirope. Y ahora sí que voy a hacer una cosa, como es bastante dulce, lo que voy a hacer es tratar de equilibrarlo, porque la copa, cuanto más pequeña, pues mejor equilibrado. Pero en este caso lo que vamos a hacer es usar doble espresso para darle ese equilibrio. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es... me han acabado, bueno, no pasa nada, porque lo que vamos a hacer es usar esta copa. La voy a precalentar por esta jarra. Vale, siempre que vayáis a usar un elemento para hacer una extracción, sí que es bueno precalentar el vaso o la taza, sobre todo cuando vamos a hacer la extracción, sobre todo para que aguante mejor la térmica y que no perdamos ciertos valores. En el caso de la jarra que voy a usar para hacer la extracción y luego hacer el vertido, pues lo que he hecho ha sido eso, simplemente intentar hacer que no se me rompa, perdón, intentar hacer que no pierda después ciertas características que en una taza fría, al igual que el portafrío, la térmica es vital en una cafetera,
perderíamos, ¿vale? Por lo tanto, jarra más pequeña, y aquí lo que voy a hacer es hacer la extracción en una jarra pequeñita o en una salsera como las que hemos usado antes, para luego hacer el vertido lo mejor posible sobre sobre esta taza. Vale, vamos a hacer esa extracción. Como os decía, como la copa es grande, vamos a hacer doble espresso otra vez. Siempre los pasos, nivelamos, siempre a poder ser muy caliente, ¿vale? Vamos a probar. Muy bien. Vamos a hacer el espresso y aquí tengo... No, perdón, tengo la nevera. Voy a por ella. Tengo nata para montar, ¿vale? En este caso un biberón metido con un poquito de aire para que podamos hacer una semimontada batiéndola. Como estaba fría, lo que vamos a hacer es este juego, ¿vale? Vamos a semibatirla un poquito, con otro biberón aquí por si acaso, pero lo que vamos a hacer es jugar con ese semibatido, ¿vale? Siempre fría, aquí sí, con cada tipo de nata pues podremos jugar de una forma o de otra, ¿vale? Vamos a verter el líquido, vamos a verter el café para separar. Tenía una cuchara por aquí. Sí. Vamos a verter primero el líquido. El café. Tengo aquí para jugar con ello. Esta cuchara que habéis visto muchas veces para esos cocteleros la gente de coctelería esto lo encontraba muy muy bien, ¿eh? Y lo que hacemos es tratar de no romper esa capa, ¿vale? Vamos a cuidar que esa capa se dé y que no se nos rompa. Vamos a tratar de que no se rompa, ¿de acuerdo? Muy bien, retiramos. Ya tenemos otra capa y ahora nos queda la nata, ¿vale? Hemos dado un poquito de densidad y ahora sí que vamos a trabajar con otra cuchara y vamos a, al revés, en este caso la vamos a poner al revés, veis en pantalla, y vamos a ir por los lados a ver si no se nos ha quedado muy densa, no. Vale. Vamos a ir por los lados lo suficiente. Vale. Se ve, ¿no? La separación de las capas. Vale. Ya vamos a romper un poco. Voy a intentar crear una capita al final, arriba del todo, que sea lo más blanca posible, para luego decorar bien con sirope o bien, ahora sí, aquí arriba, ¿vale? Sí. Dibujaremos ahora con sirope la última parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger esa capa con el sirope de chocolate que hemos usado antes para hacer... ese cappuccino con sirope, con dibujos. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, ¿eh? A ver si baja. Importante el papel, decíamos antes. Además, con ello me voy a ayudar a que baje más rápido, seguro, porque ahora sí. Vale. Y ahora sí. Vamos, curva, curva. Bueno, vamos a hacer otro dibujo, ¿eh? Y ahora
Bueno, voy a ponerlo como lo voy a hacer de una sola vez, en la trazada, voy a poder apoyarme en la cámara, que vamos a poner más en grande para que podáis verlo mejor. Vale, que hay nata, ¿eh? Hay bastante, me he pasado un poco, ¿eh? Levantamos un poco, movemos otro poco y levantamos otro poco. Bueno, pues aquí tenemos otro tipo de bebida en este caso. Aquí hay bastante nata, ¿eh? Aquí me he pasado. Esto es para golosos, para muy golosos. ¿Eh? Pero, bueno, la nata al final tiene ese dulce, pero pelín neutro. Y aquí, como siempre, 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 mezclar y después presentar. Al final lo que estamos buscando, sobre todo, es un sabor que sea equilibrado, que sea agradable, que sea lo mejor posible para que nuestros clientes, luego, evidentemente, como siempre, repitan y vuelvan, ¿vale? Que ese es el objetivo siempre, que todos queramos repetir todas estas bebidas. Que al final no se trata de hacer cosas bonitas, sino que sean apetecibles y además que estén ricas. Que queramos todos los días tomarnos, o si no todos los días, por lo menos darnos el capricho, todo lo que podamos, siempre que queramos. Vale, la parte importante, pues ahora tengo que tomarlo, ¿no? Pues vamos a tomarlo. Vamos a coger una cucharilla, vamos a remover, o vamos a coger un removedor, más seco que esto, no hay, que vamos a mover esa bebida. Y ahora, bueno, aquí también, aquí hay, en este tipo de bebidas, hay dos formas de, claro, a nivel de consumidor, yo entiendo que hay gente que lo entiende, hay gente que no. Meter la cuchara para abrir camino, sobre todo cuando tenemos un irlandés y queremos mezclar en boca, que no se nos rompa, pero mezclar en boca el café con el whisky, en este caso el licor de almendra o el sirope de almendra con el café, es otra forma de trabajarlo, es decir, coger la cuchara, pero ahí tenéis que indicarlo siempre al consumidor, no todos los consumidores lo saben. Por lo tanto, te encuentras con una copa a tres colores, o a los que sean, y a veces te encuentras con que, pues, o no lo mezclan, por lo tanto ya está mal. Si lo mezclan, bien, genial, ningún problema, pero si no lo quieren mezclar para no romper, indicarle que para eso vamos a abrir un camino. Y con eso, con una cuchara en un lateral, vamos a romper para que se vayan mezclando todos los sabores, ¿vale? Siempre indicad, y además, cómo degustarlo. Como lo he mezclado bien, hemos removido un buen rato, ya está todo más o menos mezclado, la nata está fría, el sirope estaba a temperatura ambiente, es una bebida bastante templadita, ¿vale? Tirando un poquito a fresca, ¿vale? Pues sobre todo porque hemos echado en esta ocasión más nata a la que suelo echar, suelo aportar, pero eso, como os digo, para gustos. Hay dulzor, se encuentra el café, pese a toda la nata que he aportado, pero sería un doble expreso, era fácil encontrarlo. Aquí sí que es verdad que en función de la copa que vosotros queráis, y aquí podemos jugar con otro tipo de copas. Al igual que cuando jugamos con café bombón, os voy a poner una pantalla más pequeña. Esta que os estoy enseñando es una copa para irlandés, clásica, normal, pero nos suele dar pie muchas veces hacer eso, mucho whisky, mucho whisky hasta aquí, luego café, luego nata. Y el problema es que a veces, al ser tan ancha abajo y para separar bien los colores, damos demasiado whisky y el equilibrio lo perdemos. Por lo tanto, queda una bebida muy, muy alcohólica. El whisky hay que quemarlo bien y la bebida hay que hacerla lo más equilibrada posible. Antes he hecho un café bombón con esta, una cosa que quería enseñar, porque yo café bombón suelo hacerlo con otro tipo de vaso de recipiente. He usado este y yo suelo usar este bastante más pequeño, con una capacidad, fijaros, en pantalla, muchísimo más pequeña, ¿vale? Porque la leche condensada queda muy dulce a veces, ¿vale? Pero lo de siempre, vamos a buscar siempre un poco en función de lo que nosotros queramos jugar. Bien, pues este era el último que os pongo en pantalla, era la última receta, así que, bueno, aquí aparecen, para cerrar, pues, a mí ya me conocéis, a Raúl imagino que habéis estado hablando y preguntándole un montón de cosas, y, como os decía, y para acabar, un par de apuntes más, un apunte más, un recordatorio. Primero,
jugad todo lo que queráis, esto lo decimos todos los días, jugad con el café, probad cafés, haced un montón de combinaciones y elaboraciones, que es la mejor forma también de aprender, una base, que pues estamos aportando nosotros lo mejor que sabemos, pero luego jugad con ello. Y segundo, y para acabar, volvemos. Estos días vamos a hacer un sorteo en redes sociales, además lo anunciaremos, pero lo vuelvo a anunciar aquí, que es un poco el punto de partida de ese sorteo. Lo que vamos a hacer es sortear para aquellos que nos hagáis un cappuccino con un dibujo elaborado con las herramientas que tengáis en casa. Yo, como os he dicho antes, hemos empleado una cafetera, como pongo aquí en la pantalla, lo veis aquí. Hemos empleado esto, hacedlo como vosotros veáis, con una coctelera, con un sifón, con lo que queráis, jugad, hacer una emulsión de leche que se puede hacer también con coctelera, hay un hielo también se podría conseguir, con esa emulsión que hemos conseguido, con la herramienta que queráis. Enseñándoslo en un vídeo, ponerlo en Instagram, ponerlo en Facebook, etiquetad a Cafés Baqué para que sepamos que queréis participar en ello, evidentemente. Y nosotros, al que entre los participantes, sortearemos esta Chemex, esta pedazo de juego de tazas de orgánico, ¿vale? Lo vemos aquí, ta, ta, ta. Esta que veis aquí tan chula, que sabemos que muchos nos estáis pidiendo desde hace mucho tiempo, pues esta, para un juego de tazas, y una tolva de café orgánico, que es un café que son 2 kilos a 30 euros el kilo, casi nada, 30 euros masiva, casi. Entonces vamos a regalar una tolva por valor de 60 euros, una Chemex y un juego de tazas a quien, a los que participéis, a los que participéis no, a ganar el sorteo los que participéis, ahí si vais a participar 200, no vamos a, un juego vamos a regalar. Y sí que comentaros otra cosa, jugad con el café todo lo que queráis, jugad con esas combinaciones nuevas. Si nos presentáis también combinaciones nuevas, oye, bienvenidas serán, vuestras recetas siempre serán bienvenidas para nosotros, y si gustan, pues oye, si tienen, nos resulta atractiva, pues os las publicaremos, gracias a vosotros. Agradecer a Epic las tazas que nos habéis mandado tan chulas, la voy a poner aquí también en primer plano, que ha quedado súper, súper, súper chula. La crema ya se ha perdido un poco, bastante, llevamos 2 horas desde que se ha hecho esa taza, por lo tanto el dibujo ya se ha perdido, bueno, hay restos de dibujo, además este iba con cacao, o sea que se pierde más rápido, pero esta taza, esta vajilla, que les ha quedado súper chula, ¿vale? Pongo en grande, pam, esta, fijaros qué chula, y aunque haya restos de dibujo, pues la crema ha bajado, el cacao se ha comido un poco todo ese dibujo, pero bueno, que la taza increíble, la taza maravillosa, se hace muy buenas extracciones y se dibuja muy bien con ellas. Lo dicho, este ha sido un curso más, hemos hecho todo de elaboraciones, práctica, espero que tanto Raúl como yo os hayamos podido resolver dudas que tuvieseis, e iremos resolviendo más a lo largo de los días, iremos haciendo más cursos. Volveremos el martes con el barista 1, el barista nivel 1, y el jueves con el barista más avanzado nivel 2, donde ahí entraremos más a fondo dentro de lo que hay dentro de una taza de café, qué elementos podemos arrastrar, depende cómo lo trabajemos, y pues a seguir trabajando, a seguir tratando de aportaros todo lo que podamos saber o conocer acerca del café, para que todos podamos ser más profesionales o más conocedores de este producto tan apasionante. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los que habéis entrado en comentarios, a aportar, a preguntar. Esto es muy bueno, es bueno que aportéis todas las dudas
o conocimientos o que queráis aportarnos o ayudarnos en lo que veáis necesario, todo es bienvenido, todo lo que sea constructivo siempre es bienvenido, toda la crítica constructiva siempre será muy bienvenida en esta casa. Y nada, gracias, pasad buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase, que será el martes a las 10 de la mañana. Chao, agur.